La candidatura del cambio se presenta ahora para culminar el cambio. Este equipo, que ha cumplido ya el primer tiempo del partido, vamos a mantener la alineación para que en la segunda parte del partido se puedan recoger todos los frutos del que consideramos ha sido un gran trabajo para recuperar a Cantabria. El equipo que le ha dado la vuelta al marcador en el primer tiempo es el equipo con el que cuento para culminar la tarea en el segundo tiempo. El cambio no era solo una legislatura, era un cambio social profundo, un viaje desde la crisis y la bancarrota de Cantabria hacia la Cantabria del crecimiento y el empleo. Costó y mucho cambiar la tendencia porque la crisis era grave y además no tenía soluciones mágicas. Solo trabajo, esfuerzo y sobre todo planificación e ideas muy claras de por qué y para qué se hacen las cosas. Este equipo ha logrado hacer de Cantabria una autonomía viable y sostenible, que permite a la vez atender las necesidades de los cántabros y por tanto es justo que ahora se proponga esta candidatura para dar continuidad, intensificando los resultados hasta ahora conseguidos. Con esos resultados aspiramos a reducir el paro en Cantabria a casi un tercio de lo que hoy es, bajando de los 45.000 en los que hoy está, habiendo llegado incluso a los 55.000 en otros momentos, a unos 15.000.